están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Chicas, no lo puedo creer que ya estamos en primavera. Sí, oficialmente la primavera estuvo entrando el día de ayer domingo para acá, para las que vivimos en el hemisferio norte, y nos dice que entró a las 16 horas con 33 minutos. Así es que hoy, 21 de marzo, ya oficialmente estamos en primavera. Y como yo no les había hecho ningún video de perfumitos de primavera, pues dije que mejor que sacarlo el mismo lunes, y por eso estoy grabando este video para ustedes, aunque yo lo estoy grabando unos días atrás, pero ya vamos a hacernos de que estamos en primavera. Por eso el día de hoy venimos florales. Les traigo 5 perfumes florales, joviales, frescos, perfectos para primavera. Espero que les gusten mis opciones. Si se quieren enterar cuáles son los que les traigo el día de hoy, pues como siempre les digo, váyanse por algo de picar para que me acompañen a ver este videito, y les deseo que tengan una primavera hermosa dentro de todo lo que está pasando, que podamos disfrutar estos días que vienen ya, las florecitas, el calorcito y por supuesto nuestros perfumes frescos, joviales y florales. Chicas, vamos a empezar con el número 5. Y el número 5 es un viejo conocido, a pesar que es del año 2020, ¿y eso de dónde me lo saqué? 2020, quiero decir, pues es un perfumito que a mí me encanta bastante, me gusta usarlo cada año así, tipo primavera, verano, porque es así, jovial, floral y muy refrescante. Y les estoy hablando de My Way de Giorgio Armani. Aún no me he hecho con la versión Intense, sigue en mi lista de deseos, pero creo, hoy me anda faltando algo de acento en las palabras, chicas. Creo que este es divino para esta época, porque el otro es un poquito más maduro. Este es sencillamente hermoso, chicas. Es un floral, algo, cuando sale la fragancia, les voy a poner aquí en un papelito porque me encanta atomizar esta fragancia. La atomicé para otro lado. Ay, no, esto como que te anima, te despierta, te dan ganas de ponerte bonita, de echarte esta fragancia, porque tiene una salida de bergamota muy peculiar, que se siente fresca, cítrica a la vez, y la acompaña la flor de azahar. Pero enseguida, chicas, su corazón es de nardos. Te tienen que gustar estas flores de nardos, pero no son unos nardos maduros, son unos nardos que están refrescados por esa parte de la bergamota. Aparte tiene la nota de jazmín que viene atrasito y tiene un toque ahí de vainilla en el fondo con un punto de cedro. Muy leve las dos notas, la verdad que no son notas protagonistas, perdón, no es el cedro, es el almizcle. Es vainilla y almizcle de fondo. El almizcle sí le va a dar esa limpieza, esa base para que esas flores resurjan y sean frescas y chispeantes, principalmente la nota de nardos. Entonces sí te tiene que gustar esa florecita, y la vainilla no lo hace dulce, no lo hace empalagoso, simplemente le añade ahí un twist dulcecito a todo ese conjunto de flores y de frescura que le aporta la bergamota. Esta fragancia en mi piel me llega a durar unas 6 horas. De hecho, todos los que te traigo el día de hoy, ninguno es de Estela de Tumba Gobiernos, todos son de Estela de moderada a suave, pero este sí que me da bastantes halagos, así es que la gente sí lo nota. Y pues ya saben que yo también me las gasto bastante, bastante en echarme muchas atomizaciones, y pues me tienen que notar así con tantas atomizaciones. Sería el primero, no, el quinto, chicas, My Way de la casa de Giorgio Armani, un viejo conocido, como ya les digo. Y también les voy a presentar un perfumito de la casa de Dior, que también ya se los he recomendado en otras ocasiones, pero sin duda este es uno de mis florales frutales más exquisitos y más preferidos de esta casa de Dior. Y les estoy hablando de Yador. Y van a decir, Yesenia, si a ti no te gusta Yador. No, chicas, este es Yador Enjoy. Entonces, este perfumito no es el Yador tradicional. Ese perfume ya les he contado que no es de mis favoritos, pero lo que es el Enjoy es bastante diferente. Sí comparte algunas notas con el perfume original, con el perfume EDP, pero este tiene la nota de sal de mar de salida. Se los voy a poner en este papelito también para que lo puedan
para que puedan ver la bruma que tiene el perfume. Y este tú lo echas y también te da mucha frescura, esa nota de sal la tiene bastante perceptible en la salida. También tiene su parte frutal, que es el durazno, es una nota que se le percibe bastante esa nota frutal de durazno, pero es un durazno, no es un durazno maduro, dulce, sino que es un durazno que se combina bastante bien con las notas florales que tiene esta fragancia, que sería el jazmín y el ylang ylang. Esas florecitas a veces también nos dan el deje de tropical y sí lo siento como un perfume algo acuático, marino, tropical, por esa nota de sal de mar y por la nota de ylang ylang. Y en el fondo de este, chicas, encontramos neroli, que le da más frescura, y también tiene lo que es, como les había dicho, la parte frutal del durazno. Es un perfume muy, muy refrescante, pero a la misma vez te da algo de acuático, de marino, por esa notita de sal, pero sí te tiene que gustar esa nota, chicas, porque sí la tiene muy perceptible. Sé que algunas de ustedes no soportan la nota de sal en los perfumes, pero a mí me encanta cuando la combinan con notas dulces, me encanta cuando la combinan con notas florales, como está combinada aquí, y también con esa parte frutal del durazno. Este es un agua de tocador y a pesar de ser un agua de tocador, déjenme decirles que mi piel tiene una duración bastante buena, le vamos a dar de 5 a 6 horas. La estela sí es de moderada a suave, pero me parece un perfumito perfecto para ahora la primavera. Y normalmente los perfumes de primavera a veces también funcionan muy bien en la estación de verano, pero hay algunos que sí pueden atosigar, pero estos son perfectos para primavera y también verano porque no atosiga. Este sería el número 4 y de aquí vamos a pasar a la fragancia número 3. Estas tres que te voy a presentar, las últimas que me quedan, ya no son perfumitos que te he presentado antes. Me parece que no, creo que ninguno de ellos te lo he puesto en ningún top, por eso quise traerte dos que ya eran más conocidos, pero estos tres para darte diferentes opciones y para ver si tú los conoces y que me cuentes qué opinas de ellos. Número 3, nos vamos con la casa de Narciso Rodríguez y en esta ocasión te traigo este que es Narciso Eau de Parfum, es la versión Ambré, no sé si lo estoy pronunciando bien, chicas. Miren qué bonita botella, qué bonito color. Este perfume es riquísimo, chicas. Yo no le había dado muchas oportunidades. Lo compré y como que lo fui abandonando ahí, porque ustedes saben que mi favorito es el Poudré. Pero déjenme decirles que hace unos días estuve usando esta fragancia y me ha enamorado, chicas. Me ha encantado. He visto muchas reseñas que dicen que tiene muy pobre duración, muy pobre estela. Y de verdad que no es un tumbagobiernos tampoco, no dura la vida, pero tampoco tiene tan mala duración, chicas. Por lo menos en mi piel tiene una duración igual que los que te estoy presentando, 5 o 6 horas. Y la estela, la primera hora, créanme que se siente bastante, bastante bien. Ya mi sobrina, cuando me lo puse, me dijo: tía, qué rico hueles, vas dejando caminito, entonces se puede sentir bastante bien la primera hora. Ya empecé por el final, ya les conté de la duración y de la estela, ahora les voy a contar de lo que son las notas de este perfume y lo que me parece a mí. Déjenme ponerlo también en su papelito, como lo estoy haciendo con todos. A ver, ahí lo voy a poner, creo que vamos bien de tiempo. Miro que vamos bien y después digo: ay, estamos bien, no estoy tanto. Y me agarro, ay, qué rico. Y me agarro, hable y hable y hable. Y después termino con un video de 20 minutos. Aunque sé que a algunas de ustedes les encantan esos videos largos, sé que para otras pues disfrutan más los videos cortos. Chicas, este tiene una apertura de flores. Pero cuando tú hueles esta fragancia, esto te transporta también a vacaciones, a algo también tiene como de playa, chicas. A pesar de que yo lo traigo para primavera, también me transporta a verano esta fragancia, porque tiene una salida de frangipani y ylang ylang, otra vez como Yadore Enjoy. Y tiene también algo tropicalón, como les digo, como si tuviera una fruta. En la reseña de mi amiga Dolivet, ella nos comparte que para ella puede que tenga durazno y sí te da la sensación de como estar oliendo un durazno, pero no lo declara en las notas. De hecho, nos dice que tiene lo que es ámbar, flores blancas, cachemira, vainilla y cedro.
Pero aquí, chicas, no se esperen un almizcle como en todos los perfumes de Narciso. El almizcle de esta fragancia viene más suavizada, más rebajada. No es una nota que sobreabunda, que abarca toda la fragancia. No, aquí de hecho se sienten esas flores blancas, ese frangipani, ese ylang ylang, que son las flores protagonistas. Por eso también se los traje para... Para ahora, para primavera, porque esas flores son las notas protagonistas, pero esas flores se ven envueltas en un ámbar muy, muy moderado, no nada tampoco atosigante ni fuerte, no es el protagonista, y el toque de la vainilla, chicas, la vainilla que le da ese punto entre dulce, cremoso, puedes sentirlo como algo sensual, algo exótico, bastante, bastante bonito. Para primavera y también para verano me parece perfecto este perfume de Narciso Ambré. Y también, chicas, tiene lo que es cedro. Cedro, pero es un cedro que normalmente si no te gusta mucho la madera de cedro, no se lo vas a notar tanto. No es una nota que esté bastante fuerte. Es como para darle base a la fragancia, para que las flores y lo que son... Para mí las flores son las notas protagonistas, pero son flores bañadas en ámbar y con ese punto tropicalón. Hasta a veces puedes pensar como que tiene algo de coco, algo de durazno, algo frutal, porque se siente la fragancia deliciosa. Tienes que probarlo si no lo has probado, porque definitivamente esto se sale de lo que es los narcisos. Aunque contiene almizcle, no se siente tanto como en aquellos a sus hermanitos. Y ya les digo que me dura de 5 a 6 horas, una estela bastante perceptible la primera hora, y sí que me trajo halagos esta fragancia de por aquí. Sería la número 3, y ahora sí pasamos a la número 2. La número 2 es otra también de que no les he presentado antes, es de la casa de Elisab, y es esta fragancia de por aquí. Elisab se llama, chicas, Le Parfum Essential. Miren qué preciosa botella tiene esta fragancia. Ahí está, por la parte de atrás. Este lo estuve comprando en tester, pero me vino así con toda su tapadera, precioso. Y de verdad que me salió económico. Al igual que el Narciso Ambré, los compré en tester los dos. Por ahí tienen el unboxing en el canal, no recuerdo qué tanto tiempo, y no me salieron caros. Los agarré, creo que entre menos de $50 cada uno de ellos. Ok, les cuento de este perfumito que sería... Elisab, ya les dije cómo se llama, de hecho creo que me lo salteé, era el tercero y les puse el otro antes, chicas. Este perfume es también algo diferente a los perfumes de Elisab. Si ustedes conocen el clásico, es un perfume floral bastante, bastante fuerte con mucho jazmín. A mí en ese perfume el jazmín me atosiga, yo lo tuve y me deshice de él. Pero este es todo lo contrario, este es un floral suavizado, un floral fresco, que sale con una nota de mandarina que acompaña lo que es la nota de flor de azahar. Son las dos notas de su salida, la flor de azahar y la mandarina. Se ve refrescada esa flor de azahar por la parte de la mandarina, que está bien perceptible. Y después, lo que me llama mucho la atención y lo que me encanta de esta fragancia, chicas, es que tiene una flor que no manejan normalmente mucho en los perfumes de Elisab, que es la gardenia. Y es una gardenia muy, muy perceptible. Aquí te tiene que gustar bastante... Siento un pelo en los ojos, chicas. Te tiene que gustar bastante lo que es la flor de gardenia. Para que te des una idea, es tipo la gardenia que contiene el perfume de La Panthère de Cartier. Así es, pero menos intensa. No se siente tan fuerte como en ese perfume, pero el olor se siente así muy parecido. Y ya en lo que es el fondo tiene un patchouli y un cedro, pero es un patchouli y cedro suavizado. Todo el perfume en sí es un conjunto de suavidad, de feminidad, de frescura floral. No es nada tosigante, no abrumas a nadie con él. Sin embargo, sí te lo pueden sentir si se acercan, si te dan un abrazo, un beso, te lo van a sentir. La fragancia no tiene tampoco una duración bastante prolongada, pero te dura también igual unas 5 horas. De hecho, los perfumes que son así a veces, no todos, no estoy generalizando, pero los perfumes que son frescos, florales,
tienden a durar entre 5 o 6 horas, la verdad que no duran mucho más. Si hay excepciones, pero de hecho todos estos que te voy a presentar son alrededor de esas horas los que duran. Ya les digo que el cedro y lo que es la parte del patchouli no son fuertes. Si no te gustan esas notas, no las vas a encontrar fuertes. Aquí lo que reina es esa frescura de salida de la mandarina y la nota de corazón que es la gardenia. Muy bonita gardenia tiene este perfume. Si te encanta la flor de gardenia, tienes que probar Elisab Le Parfum Essential de la casa de Elisab. Este me parece que es un agua de perfume. Sí, es un agua de perfume. Y pues le podríamos pedir un poquito de duración, sí, chicas, pero pues no la tiene. Pero es bellísimo. Tienen que probarlo. O si ustedes lo conocen, me dejan saber qué piensan de él. Y ya me voy a apurar porque vamos a llegar al último perfumito, al número uno. De hecho, este número uno es el que tal vez dure un poquito más que todos los anteriores y no es por nada, chicas, pero es de la casa de Mancera. Ya saben que Mancera tiene buena duración, aunque este me quedó un poquitín a deber, chicas. Y les estoy hablando de mi amado, porque ahora se ha convertido en mi amado Juicy Flowers de la casa de Mancera. Miren esta botella tan preciosa. Sí, chicas, les debo la reseña de este y de Holidays, que fueron los últimos dos de Mancera que se integraron a mi colección. Chicas, el nombre lo dice todo. Flores jugosas para primavera. Esto brilla en primavera. Tú vas a brillar con este perfume en primavera porque esto es bello, chicas. Nada nuevo, nada innovador. Se los dije en el unboxing. Te va a recordar a otros perfumitos de Mancera, pero tiene sus toques diferentes. Te puede recordar Roses Grady, te puede recordar Instant Crush. Incluso algunas chicas me estuvieron diciendo que les recuerda bastante a Jardín Exclusive. Y sí es verdad, chicas. Ya estuve yo metiendo mi naricita, y sí tiene el ADN de Jardín Exclusive, pero con sus notas diferentes. Les cuento de él. Juicy Flowers es del año 2020 de la familia Floral Frutal. Aquí tenemos su papelito también. Vamos a echarlo para ser justa con los cinco perfumes. Y ya les dije, ay, delicioso también. Creo que es mi favorito de los cinco. Ya les dije que ya les pusieron las tapitas imantadas. Ya corrigieron eso la casa de Mancera en todos los nuevos que están sacando. Así es que ya no tenemos problema con estar desenroscando y que se nos salga lo que es la parte del atomizador. Ya apúrate, Yesenia. Ok, Juicy Flower, chicas, tiene una salida bastante cítrica. Aquí sí se siente como un cítrico bastante fuertecito. De hecho, nos dice que sale con cítricos, no nos especifica cuál, con frutos rojos y con pera y un toque de pimienta rosa. Todas esas son sus notitas de salida y vaya que le vamos a sentir la parte cítrica bastante elevada, pero también está ahí la nota de pera que se siente muy, muy bien. Una pera jugosa, dulcecita, junto con esos frutos rojos. Y después en el corazón nos dice que lleva jazmín, lleva rosa, pero adivinen qué flor se le nota más. Estoy asegurándome de que sí sea jazmín, chicas. Es jazmín y rosa solamente en la parte floral. Lleva durazno, lleva sándalo, lleva el almizcle que maneja la casa de Mancera. También lleva frambuesa, vainilla y ámbar en el fondo. Ahora, en el corazón, la rosa va a ser una rosa jovial, una rosa fresca. No es una rosa fuerte protagonista en el perfume, es una rosa que se combina bastante bien con los frutos rojos, con la pera. Se siente un perfume de flores, así como dice su nombre, jugosas, pero jugosas por esa parte de las frutas. Esa jugosidad se las da la fruta y la rosa es una rosa jovial, chicas. No es una rosa que huela a vintage, que huela a antes. Es bonita, bonita la rosa que tiene este perfume. Ya de fondo le vamos a sentir esa parte del almizcle, ese punto de la vainilla, que no lo llega a ser gourmand porque siempre las frutas y la rosa es lo que más percibo yo. Nos dice también el ámbar. Yo la verdad no le siento mucho a ámbar. Lo que siento es el toquecito de vainilla y el almizcle. Y tiene cedro, me parece. No, este no tiene cedro. Frambuesa. Frambuesa, que es otra nota de, pues también de frutos, que también le aporta
aporta mucha jugosidad a la fragancia. Y nada, mis amigas, con esta llegamos a lo último de esta, de estos perfumes frescos, florales, frutales, chispeantes para primavera. Y este, bueno, se me pasó decirle la duración. Este en mí duró unas 7 horas máximo con una estela moderada. Sí me lo llegaron, chicas, a halagar. Este lo usé para el baby shower de mi sobrina. Tuvimos, dice la mosca, ¿verdad? Tuvo ella un baby shower muy bonito que le estuvimos haciendo aquí en casa. Después les voy a compartir alguna fotito por la comunidad. Ya les compartí por Instagram, pero sé que muchas de ustedes pues no me siguen por ahí. Así es que les voy a estar compartiendo una fotito en la comunidad para que vean qué bonito salió todo, su pastel, cómo estaba vestida. Y pues me lo halagaron. Una de mis sobrinas me dijo, qué rico tu perfume, qué rico hueles. Otra me dijo, traes a Good Girl de Carolina Herrera. Le dije, no, no es Good Girl. Pero pues sí, tuve comentarios de este perfumito Juicy Flowers de Mancera. Yo digo que la estela es moderada, pero quizás la primera hora sí es más altita, porque sí me estuvieron preguntando por la fragancia. Y nada, ya me voy, que ya son 21 minutos hablando. Muchas gracias por haberme acompañado en este videito. Vamos a ver cuál agarro para despedirme. Creo que voy a agarrar My Way de Giorgio Armani. Este me encanta. Tienen que probarlo, chicas, si no lo han probado. Muchas gracias por haber visto, ya les dije, ¿verdad?, el video. No se les olvide darle un me gusta si así fue, si les ayudó, si les aportó algo. No se olviden suscribirse al canal si no están suscritas. Y no olviden tocar la campanita para cuando yo suba un video, YouTube les avise. Las quiero mucho. Las espero por mis redes sociales, Instagram y TikTok. No olviden seguirme por allá. Un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.